Qué buena suerte tengo. Ahí, ¿alguien en casa? Mi auto se averió. ¿Alguien podría ayudarme? Hola.
puertas al infierno. Aeropuerto del condado Devil's Gate. Es la agente especial Francis. Encantada, comisario Solter. Llámeme Colt, todos aquí lo hacen. ¿Le gustaría comer algo antes de ir a la estación? Marnie sirve el mejor pollo que alguna vez haya probado. Soy vegana. Ok, genial, entonces comeré algo después. ¿Le llevo esto? ¿Nos vamos entonces? Sí, yo le abro la puerta. Hola, Kurt, ¿cómo estás? Jenna, ella es la agente especial Francis. ¿Y el sheriff? Ay, ¿cómo estás? Aún no llega, pero vendrá pronto. Teníamos una cita con él. ¿Por qué no te sientas, cariño? Seguro no tardará mucho. Bueno, voy a buscar café. ¿Les traigo algo? Un café sin crema, por favor. Cielo. Gina, ¿tienes una de esas toallas húmedas? Sí, claro. Colt, hay algo para ti en la maleta de la patrulla. Bien, iré enseguida, sheriff. Será mejor llevarle la carretilla, Colt. Ese idiota se dará cuenta de que es mucho peso para él solo. Agente especial Francis, ¿cómo está? La esperábamos. Un gusto, sheriff. Lo siento, nos encontró en medio de una ola de crímenes locales. Atropellaron a un ciervo. Sí. Vamos a mi oficina para poder conversar. Adelante. Siéntese. Aquí está. No es mucho. Una pérdida de tiempo para usted y la oficina, si me pregunta. Primero quiero hablar con él. ¿Con Pritchard? Colt y yo fuimos a verlo hace unos 3 días. Echamos un vistazo. El auto de su esposa desapareció. Fuera de eso, no había nada extraño. Todo está ahí, en el informe. Ya veo. Pero quisiera verlo con mis propios ojos. Es extraño que no haya hecho la denuncia. Su hermana lo hizo, ¿cierto? Así es. María y el niño iban camino a su casa, así que Teresa fue la primera en darse cuenta de que habían desaparecido. Conozco a Jackson Pritchard desde siempre. Colt fue a la escuela con ese hombre. Sí, lo sé. Tiene mal carácter. Pero definitivamente, él no es un asesino. ¿Alguien habló de asesinato?
Aunque ahora que lo menciona, el 45% de los homicidios de mujeres lo cometen sus parejas. ¿Sabe cuál es el escenario más probable? María finalmente se aburrió de sus idioteces y se fue con el niño a Minneapolis o Winnipeg. ¿Sin decirle a su hermana? ¿O a alguien? Eso no tiene sentido. ¿Por qué no va y le pregunta a la hermana? Seguro que estará de acuerdo conmigo, pero deje a Pritzker fuera de esto. Tenemos que seguir una línea de investigación válida. Eso hemos estado haciendo. Sé que mi departamento está bajo observación. Pero denos un poco de crédito por conocer a nuestra comunidad, por cómo hacemos nuestro maldito trabajo. Así que podríamos confiar en mi instinto, esta vez, agente especial Francis. Los suyos no ayudaron mucho a la niña Vreeland. Sheriff, Rudolph ya está congelado. Colt, acompaña a nuestra distinguida invitada a casa de Teresa Locke y luego llévala al hotel. Entendido. ¿Agente? ¿Está lista? A pesar de lo que le pasó a la niña, Sheriff, logré encontrarla. Y no me arrepiento. Aparentemente algunos están mejor si no los encuentran. Terminaré esto ahora. No puede fumar aquí. No lo haré. Entonces, ¿para qué los tiene? Lo dejé. Hace 3 años los guardo para no olvidarlo. Bien. ¿Es un caribú, no un ciervo? ¿Quién? Rudolph. Los llaman renos en Europa. El caribú y el ciervo son de la familia de los cérvidos, palabra en latín. Los alces, mejor llamados euroasiáticos, también son ciervos. No solo sabemos de vacas aquí, ¿sabe? Bien dicho, comisario Salter. ¿Sabe? Su teléfono debe ser muy interesante para perderse este paisaje. Lo siento, solo jugaba. Yo solo la estaba molestando. No, tiene razón. Es un mal hábito. Así que, ¿de qué quería hablar? Bueno, usted empezó. ¿Qué fue todo ese asunto de la niña Vreeland? ¿Debo preocuparme? Wow. Yo lo quise, tiene razón. Si no quiere hablar de eso, está bien. Tania Vreeland, 17 años, desapareció el año pasado. Fue el primer caso en el que estuve a cargo. Trabajé fines de semana que no me pagaron. Se podría decir que me obsesioné un poco. 4 meses después de tomar el caso, la encontré en un albergue a cargo de un grupo islámico en St. Paul. El punto era que la niña no quería ir a casa. Y no decía por qué. La evaluaron y estaba bien. No consumía drogas. Así que la llevé a casa. Ella fue a mi oficina. Dijo que le arruiné la vida. ¡Llamen a emergencia! Todo pasó tan rápido. No pude detenerla. No la pude salvar. Dios.
enfoqué más en resolver el caso que en ver si estaba a salvo. Proteger y servir. Es algo simple de seguir. Parece que siguió las normas. Las normas deben reescribirse y debía haberlo previsto. ¿Eso es lo que la trae por aquí? ¿Fue un traslado o como sea que lo llamen? No. De hecho, pedí que me dieran este caso. Sabes, no puedes ser tan dura. Si fueras perfecta, no serías humana. Salir. No te burlarás de mí. Ya vi tu verdadero rostro. Ya sé lo que eres. Disculpen, la leche está amarga. No, está bien. Gracias, Teresa. Así que esto es algo normal. Disculpe. Que su hermana e hijo se quedan aquí. Los esperaba hace 5 días, ¿cierto? Sí, algo así. Jonah tenía gripe, así que iban a venir cuando él se pusiera mejor. No lo llamaría algo normal. Ellos venían para alejarse por un tiempo. ¿Alejarse? ¿A qué se refiere? La vida puede ser muy triste donde ellos viven. ¿Puede ser más específica? Hace mucho que la granja no da ganancias. La casa está desmoronándose. Son tiempos duros. Es difícil. Y el señor Pritchard es parte del problema, en su opinión. Sé que él es tu amigo, Colt. Eso fue hace 15 años. Ahora solo tenemos más que nada una relación cordial. Tranquila. Bueno, él y yo nunca nos llevamos bien y él ha estado en prisión más de una vez. Por estar borracho. Agresión simple. Sí, pero los últimos años, no lo sé, él está cambiado y siempre está enojado y su mal genio está peor. Quiero decir, cosas mínimas lo hacen explotar. ¿Podría darme un ejemplo? Una vez, Jonah le echó pintura al pórtico. Y Jackson arrastró al niño a su cuarto y lo dejó ahí toda la noche sin cenar. Ni siquiera lo dejó ir al baño. María estaba enojada como nunca antes la vi. Después de todo lo que ha pasado, ese niño es su pequeño milagro. ¿A qué se refiere? Bueno, se casaron muy jóvenes, porque María se embarazó, pero perdió a ese bebé. Y después ella sufrió, no sé, como 6 abortos antes de poder tener a Jonah. Ah, ya veo. Lo lamento. ¿Y fue Jackson Pritchard quien se interesó en ella? Era un hombre que iba a la iglesia. Los Preachers no eran ricos, pero sí eran dueños de unas tierras. Y ella se tragó el cuento de que eran bendecidos. ¿Bendecidos? Jonah fue el premio que Dios les dio por creer en él, eso dijo ella. ¿Puede pensar en alguna razón por la que su hermana escapó sin contarle? Ninguna, no. Ella confía en mí y me cuenta todo. ¿Y a Jonah le gustaba aquí? Claro, hay un parque bajando la calle y muchos niños de su edad. E incluso le acomodé un lugar para dormir, ya sabe, un rinconcito que solo es de él. ¿Me mostraría? María y yo dormíamos en mi cama y él dormía allí. ¿En el armario? Él prefería el armario a estar afuera. Decía que se sentía más seguro.
Ese hombre es un monstruo. Abuela, no debiera levantarse. Pregúntale qué hizo. Pregúntale qué hizo con María y el pequeño. Pregúntale. Si ellos mueren en ese lugar, sus almas no podrán descansar. Nadie ha muerto. ¿Qué? Ellos nos van a ayudar. No se preocupe. Vamos a encontrar a María y a Yuna. Lo harán, ¿cierto? No tenemos muchas opciones, ¿cierto? No tenemos. Espera. ¿De qué estás hablando? Ya sube. Tenemos que investigar a Jackson Pritchard. Hay suficientes pruebas para pedir una orden de registro. Wow. Espera un poco. Mira, es verdad que Teresa nos deja con algunas dudas, pero yo ya estuve ahí. Y el sheriff fue claro al decir que hay que dejar a Jackson fuera de esto. Creo que hay que buscar el auto de María y revisar los hospitales. Mientras tanto, ¿quién sabe lo que esté haciéndole a María y a su hijo? También es su hijo. Recuérdalo. Solo han pasado por tiempos difíciles. Los problemas económicos hacen que la gente enloquezca. Conozco a Jackson. Siempre fue serio y más que un poco raro. Pero es un buen tipo, te lo aseguro, lo sé. ¿Escuchaste lo que dijo sobre su comportamiento abusivo? Sí, pero... Mira esto. ¿Te parece el trabajo de un niño que se siente seguro con su padre? ¿Eso no debería ser evidencia? Lo que sea que creas saber sobre Pritchard podría influir en el destino de dos personas, comisario Solter. Entonces, la casa de Pritchard está al otro lado del condado, pero si no volvemos pronto, el sheriff sospechará algo. Y si vamos a hacer esto, tengo que avisar. Ya sabemos qué va a decir. ¿No has escuchado lo que dicen, que es mejor pedir perdón que permiso? Lo había escuchado al revés. ¿Y qué harás cuando te diga que no? Ya me dijo que no. Todos sabemos que llamaron por una razón. Tu sheriff también lo sabe. Asumiré la responsabilidad. Para el auto. ¿Es de Pritchard? No que yo sepa. ¿Quién deja sus cosas en un auto abierto y no se lleva las llaves? Es un lindo auto. Al lugar correcto. Eso parece normal para ti. Esto es nuevo. No estaba así hace 3 días. Quédate aquí. Voy a hablar con él. Está con llave. ¡Oye, Jackson!
Soy Colt Salter, ¿estás ahí? Quiero hacerte unas preguntas. ¡Jackson! Oye, iré a ver la parte de atrás. ¿Quieres sacar un transmisor de la guantera? ¿Me copias? Fuerte y claro. Quieres que el auto se ensucie con tu sangre. ¡Levanta las manos! ¡Vamos! ¡Donde las vea! Soy la agente especial Francis, señor Pritchard. Cometiste un error al venir aquí. Estoy aquí para investigar la desaparición de su esposa e hijo. Quiere que los encuentre, ¿cierto? Señor Pritchard. Bueno, no están aquí. Así que vamos. ¡Camina! Ese es el auto de su esposa, señor Pritchard. ¿Qué hace aquí si le dijo a la policía que había salido? ¡Cállate! Jackson, oye. No hagas algo estúpido. Aunque amenazar a un agente federal ya es algo bastante estúpido. ¡Tienen que salir de mi propiedad ahora! ¿Sabes por qué estamos aquí? Dame el arma. Vamos a hablar, ¿sí? ¡No, Colt! Toma a esta mujer y váyanse. Eso no ocurrirá, señor Pritchard. No ahora. Jackson, ella tiene razón. ¿Sí? Piénsalo. Sé que no vas a dispararle. Y sé que no me vas a disparar a mí. Pero si lo haces, Grunwald vendrá con su ejército. ¿Recuerdas cuando nos atrapó molestando a Jenny Oslan? Pensaste que nos tenía rodeados, ¿verdad? ¡Manos arriba! Oye. ¡Dije manos arriba! Cuidado con el arma, ¿sí? ¡Arrodíllate! Espósalo. Dije que lo esposara, Salter. Sí, señora. ¿Dónde están, Pritchard? No aquí. Esa es la verdad. Su auto está en la propiedad. Estamos muy lejos de todo. No creo que hayan ido a caminar. ¿Qué diablos fue eso? Revisaré la casa. Tú vigila este maldito mentiroso. No haría eso si fuera tú. No, por supuesto que no lo harías. ¡Tienen que salir de mi propiedad! ¡Oh, Dios es testigo de que no seré responsable de lo que ocurra! Colt, si ella entra, María y Jonah van a morir. Entrada despejada.
Revisaré arriba primero. Bien, recibido. No muy bien, no. Estoy Francis, es difícil escucharla. ¿Usted me escucha, a cambio? Nada estúpido, Jackson. Te lo dije. Tuvimos un tropiezo. Lo tengo bajo control. De pie. Vamos. Señor Pritchard,
¿Me podría explicar qué cosa es lo que tiene en el sótano? Ya sabe. En esa jaula. ¿No son ellos, cierto? No, no son sus familiares. Entonces dígame, señor Pritchard. ¿Está experimentando con animales? ¡Cierra la boca! ¡Entonces dime qué es! Es un sirviente de la bestia. Un demonio. ¿Demonio? No eres una mujer de iglesia como para llamarlo así. Si no sabrías que el diablo antes era un ángel, hasta que lo echaron. Y a veces no puedes ver la diferencia entre un ángel bueno y uno caído. Cualquier cosa en la que creas, como sea que quieras llamarlo, eso es maligno. ¿Sí? Uno quiso llevarse a mi esposa e hijo. Usaré al que tengo para traerlos de vuelta. Se llevó a tu esposa y tu hijo. Y tú tienes a esa cosa como rehén. Así es. Oigan, ¿alguien puede decirme qué ocurre? El señor Pritchard tiene un animal deforme y bastante salvaje en una jaula. ¿De dónde lo sacó? No tengo idea. ¿Y qué es esa cosa gelatinosa? Cuando lo capturé, estaba cubierto con ella. Pero se salió en uno o dos días. ¿Cubierto con ella? Sí, la usaba como piel o una especie de traje. ¿Conoce algún animal que use traje, agente? Bien, no sé qué tipo de juego está jugando, señor Pritchard, pero decir mentiras no va a absolverlo de la responsabilidad que tenga en todo esto. Pero si le creyera, ¿cómo se supone que capturó a esa cosa? No te diré nada. Tiene razón, señor. Tiene derecho a guardar silencio. Lo que sea que diga o haga puede ser usado en su contra en la corte. ¿Me vas a arrestar? ¿Por qué? Es broma, ¿cierto? Por agredir a una policía en primer lugar. A dos policías. Sube. No funciona. No me sorprende que no tenga señal por aquí. No es eso. Está completamente muerto. El mío también. Bien, mejor llevémoslo y llamemos en el camino. Dime que no es cierto. Estuvo en el taller la semana pasada. Es imposible que no tenga batería. ¡Hey! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Se los advertí! Quizás alguien quiere que me quede. Quizás quiera hacer un trato. ¿Nada? Ni idea. Puede ser la batería, puede ser el arranque. Hay que desarmarlo y ver. ¿Como el auto del camino? Sí. Están pasando muchas cosas extrañas. Jackson, ¿tu camioneta está funcionando? Pedí piezas para arreglar el carburador hace 3 meses. ¿El auto de María? Ella tiene las llaves, así que arréglenselas. Quédate aquí. ¿Hay una mano divina en esto? ¿Dónde tienes un botiquín? Está en la cocina. Si se mueve, lo matas. Parece que te metiste en problemas, Colt. ¿Qué vas a hacer, dispararme? Como si lo pudieras hacer.
Tengo que buscar ayuda. La granja más cercana está a 20 kilómetros. Es verdad. Y no recomiendo salir a pasear ahora que viene una tormenta. No me quedaré aquí, eso es seguro. Oye, no creas que van a dejar de salir. Son más activos de noche. Repito lo que dije antes. El sheriff vendrá cuando se dé cuenta que no estamos. Asumiendo que sepa dónde estamos. Te dije que no llamaras, ¿recuerdas? No sabemos qué pasará con esta tormenta o si alguien vendrá a buscarnos. Bien. Necesitas que te suturen. Esto servirá. ¿Cómo estás? Diría que he estado peor, pero mentiría. ¿Viste esa cosa de afuera? ¿Te refieres a los relámpagos que no parecían relámpagos de ningún tipo? No, por un momento creí haber visto algo justo bajo un relámpago. ¿Qué? Espera. No lo sé. ¡Oye! Es María, es ella. ¿Dónde? Está ahí justo donde cayó el relámpago. Vamos, sácame estas cosas. Espera, rápido, tú me tengo que ir. Ven, Solter, tú quédate aquí. Espera, espera. Por si acaso. ¡María! 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 ¿Estás bien? Toma, ponle esto. ¿Cómo fue que llegó aquí? ¡No, no la toques! Reviso sus signos vitales. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Está bien? Sí, parece estar bien. Pude sacarme las esposas para llevar a mi esposa a casa. Por favor. Vamos, bebé. ¿Puedes hacerme otro favor? ¿Qué? Cuando entremos a la casa, podrías escoger algo decente del armario para que mi esposa se ponga. Odiaría que al despertar usando ropa horrible que yo escogí, me mataría. Sí. Oye. María, María, vamos, despierta. Jackson, oye, vamos. Despierta. Oye, hey. ¿Dónde está Jonah? No está aquí. Oh, Dios. Me pusieron las manos encima. No pude hacer nada. No pude ayudarlo. Solo es un niño. Oye, oye, María. Soy Colt Salter. ¿Puedes decirme dónde estabas? ¿Con quién estabas? Necesita descansar. ¿Por qué no la dejas en paz? ¡Esto es tu culpa! ¡Nuestro hijo se fue por tu culpa! ¡Se fue! ¡Aléjate de mí! ¡Dijiste que todo estaría bien! ¡Que lo arreglarías, pero no pudiste! ¡Tienes que arreglar esto! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Él es lo único bueno que has hecho! ¿Arreglarlo? ¿De qué habla? ¿Quién eres? Es un agente del FBI. Nos ayudará a encontrar a Jonah. Señora Pritchard, ¿recuerda algo de lo que pasó? ¿Recuerda cómo se lo llevaron? ¿Qué dice? ¿Que se lo llevaron? ¿Eso dijiste? Jackson entregó a nuestro hijo. ¿No fue así, María, Jackson? No. ¿A quién es, señora Pritchard? A los ángeles de los que su padre le hablaba. Antes de quitarse la vida pegándose un tiro en la cabeza. ¿Ángeles? Los que se suponía que cuidaban la casa. De hecho, Jackson fue quien los... ¡María! No, no. Jonah y yo íbamos a visitar a mi hermana. Pero mi pequeño enfermo ardía en fiebre. Bien. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber la verdad? Les diré todo. No quieres llamar a un doctor. ¡Va a morir! ¡Cállate! Acudimos a ti porque te necesitamos. ¡Jackson, esto no está! ¡Cállate! ¡Cállate!
hacer una de esas cosas? No lo entiende. No son ángeles. Tienen a Jonah. ¡Eres un idiota, Jackson! ¡María, basta! ¡Eres un idiota! ¡Basta! ¿Era la primera vez que veía una de esas criaturas? Señor Pritchard, no es un juego. Era la primera vez que veía una... No era la primera vez. ¿Qué? ¿Entonces cuándo? Después de que papá murió. Antes de que María y yo nos casáramos. Vi una luz. En el campo. Y luego yo estaba en la luz. Se sentía como estar en el agua, pero más pesado. Y de un momento a otro, estaba en otro lugar. Casi no podía ver nada, pero sabía que estaban a mi alrededor. Solo mirándome, estudiándome como si fuera un animal o algo así. ¿Le hicieron algo? Yo no lo sé. Quiero decir, no lo recuerdo. ¿Por qué a ustedes? Si supiéramos lo que están buscando. ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? La jaula. ¿De verdad lo hiciste? ¡Es uno de ellos! ¿Qué está haciendo? Los están llamando. ¡Cállate! ¡Dije que te calles! ¡No pueden ayudarte! ¡No hasta que traigan a mi hijo sano y salvo! ¡Te quedarás justo aquí! ¿Me oíste? ¡Ah! Jackson, no creo que debas estar haciendo eso. Jackson, detente. Esperen, esperen. ¿Earl? Entraron. Tengo que encender el generador. ¿Generador? ¿Por qué? La casa está electrificada. Eso evitará que algunos entren. ¿Electrificaste la casa? Sí, y puse luces también. Así podremos ver a los malditos. Los autos no funcionan. ¿Por qué crees que el generador funcionará? Porque funcionó antes. Vamos, tienes que soltarme. ¡Ahora! ¡Vamos! Sí, yo iré con él. Bien. Muy bien, me quedaré con María. Ok, dame las llaves. ¿Eres tú, Salter? Pritchard, ¿son ustedes? Dime quién eres. Thank you.
¿Qué pasó? Escuché disparos. Le disparé a uno de ellos. Al menos le disparé a algo. Sé que le disparé a algo, pero... se fue, solo se fue. ¿El nuestro está en la jaula? Respóndeme, ¿está en la jaula? Sí, sí está. Ok, no creo que vayan a dejarnos tranquilos. Quiero sacar mi arma de tu auto, buscar a mi perro, si te parece bien. Claro, sí, te cubriremos. Vamos. ¡Hey, Colt! ¡Espera, espera! Tiene electricidad, la recuerda. ¿Jackson? No, 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 Dios mío, no. Por Dios. No quiero saber quién le hizo eso. Creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero no pueden. No pueden y ya van a ver, ya van a ver. Jackson. Cálmate un poco, ¿quieres? Saldremos de esto, te doy mi palabra. ¿Tu palabra, Colt? ¿Y tú? ¿Te explicas todo esto? No sabes, no tienes idea de lo que estás haciendo. Lo siento, es que... estamos hablando de mi familia. ¿Entiendes? Lo sé. Al menos podemos trabajar en algo mientras estamos aquí. Además de las trampas que pusiste, ¿la casa está bien asegurada? Buena idea. María, lleva a la gente Francis arriba. Cierra las ventanas. Desordenen todo. Eso nos servirá para herirlos. Cold y yo iremos afuera. Vamos. Oye... ¿dónde crees que vas? Traeré a mi hijo. ¿Qué es eso? A mi papá le gustaba pelear con los perros aquí. Él tenía una manera de luchar sin que lo mordieran. ¿Y qué planeas hacer con eso? Voy a mostrarle a esos hijos de perra que si se meten con mi familia, lo pagarán caro. Oye, espera, espera, Jackson. Escucha, no sé de dónde vino esa cosa. Pero es una criatura de Dios, es verdad. ¿Qué dices? Y se ve bastante enferma. No tengas consideración. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora muévete, Colt. O ayúdame. Bien. Ahora acércalo a mí. Y yo lo engaño. Oye, ve de ese lado y golpea la jaula. ¡Vamos, hijo de perra! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ven! ¡Gol! ¡Ayúdame con esto! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Tira! ¿Qué está pasando? ¿Sabes cuán enfermo es eso? María volvió cuando cayó ese relámpago. Hay algo allá afuera. Quiero averiguar qué es. Quieres que encuentre a mi hijo. ¿No es así, agente Francis?
Jackson, ¿qué estás haciendo? Tiene que estar por aquí. Es aquí. Tiene que estar por aquí. Lo sé. Sé que está aquí. ¿De qué hablas? Oye, Colt, dame tu cuchillo. Colt, dame tu cuchillo. Bien, está bien. Toma. De esas cosas. Hey, al menos hice algo. Al menos luché. ¿Y acaso sabes cómo van a reaccionar? Mientras tenga a mi hijo de vuelta, no me importa. Está bien, tenías razón. Esas cosas no son animales. Son más, mucho, mucho más. Y ese disco que hay ahí afuera es un tipo de teletransportador. Un portal de tecnología avanzada, ¿no es así? Mira esto. Tu hijo hizo esto. Es idéntico al diseño del disco de afuera. Es como un sistema de mapeo o un diagrama, una red. Por favor, es... Oye, está claro que él lo sabía. Quizás es por eso que tienen tanto interés en él. Mi hijo dibuja cosas extrañas siempre. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, mira! Señor Pritchard, en primer lugar, ¿cómo es que esa cosa llegó aquí? ¿Ha visto más de ellas? Necesito que me responda, señor Pritchard. ¿Tienes respuestas? Mira esto. Es tu padre, ¿cierto? Mira muy bien detrás de él. Trabajaba para ellos. Creo que tiene que haber algo más. No soy experta en agricultura, pero esa tierra no parece muy productiva. Y tu familia ha sido la dueña generación tras generación. Dime por qué. Cuéntales lo que él te decía. No seas idiota, Esaú. No vendas tu terreno solo porque tienes hambre. Llegará el día en que se nos dará la cosecha de Dios que está en esta tierra. Eso me dijo. Pienso que lo grabará. En mi cabeza. Dijo que a mí, tatarabuelo, lo trajo aquí el Señor. Contó a su manera. Nunca pensé, nunca soñé que sería así. Todo esto. Mi papá encontró su salida. Si
si no queremos que vuelva a pasar, tenemos que llegar al fondo de esto. Y la clave para encontrar a su hijo está abajo en el sótano. Obviamente usaba eso para protegerse. Me pregunto cuánto sobrevivirá así. Si tenemos la posibilidad de rastrearlo a él y a su hijo, habría que asegurarse. Esta cosa no puede morir. Hasta que yo... ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! Jackson está muerto. Por mucho tiempo creí que estaba diferente, que el hombre del que me enamoré no era el mismo, pero eran ideas locas. No eran tan locas. Lo peor es que me hacía creer que era mi culpa. Fuiste tú. Siempre fuiste tú, maldito monstruo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Les mostraré. Adelante, gente. Mire aquí. Oh, por Dios. Muchos años de vergüenza de intentar ocultarlo. Ni siquiera me dejó darles un entierro adecuado. Decía que eran abominaciones para el Señor. ¡Oye! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no sabías? Quería que supiera por qué estaba aquí. Cambian para adaptarse a la vida aquí. Los nuevos no pueden ser mulas. Tienen que reproducirse. Porque su mundo muere. Les queda poco tiempo para hacerlo bien. ¿Qué hay de Jonah? Jonah es muy importante. Fue el primer nacimiento. Es el futuro. Es su futuro. ¿Qué hay de nuestro futuro? ¿Eh? Oye, ¿qué de nuestro futuro? ¡Colt! ¡Colt! ¡Atrás! Quiero que subas ahora mismo y te asegures de que estamos a salvo. ¿Por qué? Si esas cosas quieren entrar, no podemos hacer nada. ¿Has visto lo que pueden hacer? No es fácil para ellos, si no ya habrían entrado. Tenemos que resistir hasta que sea de mañana. ¿Por qué? ¿Por Jonah?
¡El niño es uno de ellos! Son ellos. Ya vienen. Suficiente. Tenemos que resistir juntos. Existe la posibilidad de que Jonas sea completamente normal. Aún no tenemos toda la evidencia. ¿Evidencia? ¿A quién le importa la evidencia? Se acabó. ¿No lo ves? Estamos en medio de una guerra y esas cosas nos tienen rodeados para torturarnos y matarnos. Solo sé que no pasaré por lo mismo que él. No lo hagas. Hay que mantenerse firmes. Tú y yo. No hay nadie más que nosotros. Y nadie nos creerá. Proteger y servir. Proteger y servir. Traeremos a tu hijo de vuelta. Es hora de negociar. Démosle lo que quieren y quizás salgamos vivos de esto. ¿Para ti esto es estar vivo? Soy una maldita mentira, ni siquiera sé qué soy. Llámalo alma. O como quieras, pero hay más Jackson Pritchard ahí dentro de lo que ellos pensaban. Quizás así fue para tu padre. Quizás por eso tomó su propia vida. Nos han usado como ratas. A mi familia por generaciones. Lo que yo pienso es que eres humano. Y has luchado todo este tiempo para proteger a tu familia. Eso vale mucho. No te detengas. Tu hijo te necesita. ¿Escuchaste algo de lo que dije? Mi hijo es uno de ellos. No estaremos seguros hasta que lo traigamos de vuelta. Y la criatura es la única manera. Richard, necesitamos tu ayuda. Tienes que decidir. Sabes que Solter no durará mucho más. Yeah.
Esta cosa es tan frágil y enferma. Quiero envolverla. ¿Podrías traer esa tela? Está justo encima de la prensa. María, entra aquí. Vamos, rápido. Toma, ponte esto. Póntelos. Ven aquí, María. ¡Aquí! ¡Cállate! Esto terminará ahora. Ya verás. Me voy a asegurar de que nadie me aparte de mi hijo otra vez. No quiero apartarlo de ti.
La gente del gobierno como usted no dice más que mentiras. Se lo llevarán para encerrarlo en un laboratorio o algo así. ¿Ni siquiera quiere saber lo que es? ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Y es perfecto! ¡No voy a permitir que lo toquen! Dios no es suficiente. Tienes que hacer lo que sea para proteger a tu hijo. No puedes detener lo que ocurre. Así como no puedes contra el amor de madre. Mi hijo volvió. Es lo único que importa. María Pritchard confirma lo que está en su informe sobre cómo le disparó a su esposo cuando iba a matar al niño. Y quiero creerles a ambas cuando dicen que fue homicidio justificado. ¿Sabe lo que le hizo a la casa y a Colt? Y el cráter que dejó la bomba que puso ahí. No quedó nada de él luego de eso. ¿Qué bomba? Y nunca dije que mató a Colt. Vamos. También le da crédito por comenzar el ataque que los liberó de ese lunático. ¿Qué? No, no inicié un ataque y él nunca los mantuvo cautivos. Agente Francis, si usted insiste en ese cuento de hadas sobre hombres de Marte... Nunca los llamé así. Le va a costar su carrera. Y no tengo que recordarle que en nuestro trabajo nos limitamos a solo contar historias que podemos probar, ¿cierto? Bien, he expuesto los hechos como los vería cualquier persona racional y no hay ninguna evidencia de lo contrario. ¿Revisó el sótano? Ahí no hay nada. La jaula. Tiene que haber ADN ahí. Se llevará a cabo. Escuche, no tengo el poder para hacer una cosa como esa. Se terminó. El caso está cerrado. Pritchard era un psicópata que se volvió completamente loco en estos últimos días. Nos engañó a todos. Mire este lugar. Y por cierto, sus primeras sospechas eran correctas. No me importa tener la razón. No podemos ignorar las implicancias del caso. ¿Esto es normal para usted que la temperatura baje tanto en 5 minutos, señor? Tantos relámpagos que caen en el mismo lugar. Escúcheme, va a hacer lo que quiera hacer. Ya lo probó. Pero tome mi consejo. Y olvide esta invasión alienígena que dominará al mundo, porque todo lo que va a conseguir es una habitación en un hospital psiquiátrico. Yo sé lo que es. Los indígenas nos han contado historias de espíritus y demonios en esta tierra por mucho tiempo. La suya no sería la primera, agente Francis. Te equivocaste, Colt.
Parece que esta vez nosotros ganamos. ¿Qué fue eso? Algo que Solter dijo. Sabe, mi padre siempre decía que era un 1% indígena. Cree que en 100 años alguien podría estar orgulloso de algo como eso. Cuídese, agente Francis. Claro, sheriff. No se preocupe. No puede fumar aquí, agente. Será mejor morir a saber lo que yo sé. Quizás. Quizás es peor tener que contar esta historia una y otra vez sabiendo que nadie me creerá. Sabiendo que mis palabras tienen menos valor que las de un niño. Del cielo, con poder y gran gloria. Evangelio según Mateo 24:30. ¿Jonah? Los pollos no se alimentarán solos. ¿Jonah? ¡Jonah! Vamos, Jonah, no juegues con mamá ahora. ¿Jonah? De la cosecha. Oh, por Dios.